Hacer los sueños una realidad es la convicción del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Génico a 86 familias del municipio de Gamarra. Hoy estamos haciendo presencia en el municipio de Gamarra porque hay un proyecto relacionado a la construcción de vivienda que tiene ya pues, varios años de estar en construcción, y de esas 416 casas, 86 quedaron por construir. De tal forma que hoy estamos tomando cartas en el asunto y le hemos dado pues, toda la instrucción a los intervinientes en este proceso para que sea este mismo año el que entreguemos esas casas. Entonces, por esa línea ya estamos tomando cartas en el asunto. La alcaldía ha ayudado muchísimo porque nos ha dispuesto un lote con servicios públicos para poder avanzar con esta iniciativa. La gobernación dispuso del presupuesto para poder adelantar la construcción de las 86 casas. Por falta de continuidad, dijo Monsalvo Génico, no se terminó este proyecto que comenzó en su primer ejercicio como gobernador y se denominó Urbanización Divino Niño, del que se alcanzaron a realizar 330 viviendas cuando eran 416 en total. El alcalde de Gamarra, Diomar Claro, advirtió que existe un lote de 8.5 hectáreas adquirido por la administración para construir las viviendas y agradeció al gobernador Monsalvo por su compromiso, no solo con la... El alcalde de Gamarra, Diomar Claro, advirtió que existe un lote de 8.5 hectáreas adquirido por la administración para construir las viviendas y agradeció al gobernador Monsalvo por su compromiso, no solo con las familias del Divino Niño, sino con las del corregimiento de Palenquillo, a quienes vinculó al plan vial que traerá beneficio para campesinos, productores y conductores en el Cesar.